Tokio, 1980. Ichiro Serezawa se encuentra con su padre, quien le pidió que fuera con urgencia. El padre de Serezawa comienza a contarle sobre su trabajo, el que le había ocultado. Comienza su historia en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 a las 8:15 am, después del bombardeo atómico de la ciudad. Serezawa fue en busca de su esposa y su hijo recién nacido, pero solo encontró a su hijo. Después de encontrarlo, ve a una criatura en el aire, convocada por nuestra propia monstruosidad. Esta criatura vuela, su hijo se lo cuestiona, pero Serezawa le dice que no fue la única vez que lo vio. Serezawa dejó a Ichiro con sus abuelos por su seguridad y continuó trabajando en la armada japonesa. Un año después de los acontecimientos de Hiroshima, él y sus compañeros marineros son enviados a prestar ayuda a un buque estadounidense que envió una llamada de auxilio desde una isla cercana. Después de encontrar a uno de los hombres estadounidenses, este les dice la ubicación del barco y también que deben ayudarlos antes de que eso regrese. Los marineros encuentran el barco naufragado en el interior de la isla y son atacados por los Shinomura. Entran en el barco para rescatar a los hombres dentro, pero el Shinomura arroja el barco al mar hundiéndolo. Nadie más que Serezawa y el estadounidense que rescataron, llamado Shou, sobreviven. Shou, impresionado con las habilidades de Serezawa, le ofrece a Serezawa ir a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos, que Serezawa acepta mientras Godzilla observa al Shinomura que se va volando. Más tarde, Serezawa se convierte en parte de la unidad militar japonés-estadounidense desde la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la cual recibe el nombre de Monarca. El general MacArthur explica que el trabajo de la unidad Monarca es matar a los organismos terrestres masivos no identificados MUTO para evitar el pánico mundial. Shinomura ataca lugares en todo el Océano Pacífico durante los siguientes años, comenzando con Rusia y Filipinas en 1946, Australia Occidental en 1947, Isla Monsta en 1948, Nueva Zelanda en el 49, Jap en 1950 y Guam en 1950. Cada vez que Shinomura atacaba, testigos oculares informaban tanto de él como el de una criatura gigante similar a un cocodrilo que ahuyentaba a Shinomura. Serezawa cree que el monstruo al cual las personas de Guam llaman Gojira es una combinación de las palabras japonesas para gorila y ballena. En realidad existe, mientras que el resto de su equipo no. Serezawa consigue que algunas personas bajen al océano a buscar a Gojira usando el primer submarino nuclear, el USS Nautilus, pero después de semanas de búsqueda, Gojira no es encontrado. 3 años después, en 1953, Serezawa está jugando con su hijo Ichiro cuando Shou llega y le dice a Ichiro que tiene que llevar a su padre a negocios de la compañía naviera. En la sede de Monarca, Serezawa se encuentra con el doctor Samalek, quien le muestra a él y a otros una célula gigante descubierta en Filipinas desde Shinomura. El doctor Samalek luego lo expone a un rayo que lo hace crecer, pero se prende fuego y probablemente no muere. A Serezawa se le ocurre ahí el nombre de Nomur para el superorganismo, y Samalek afirma que no entienden por qué aún no se ha apoderado del mundo, a lo que Serezawa responde con
Gojira. Serezawa señala las representaciones de Gojira a lo largo de la historia y cree que es de una época en que la Tierra era 10 veces más radioactiva de lo que es hoy, hace 250 millones de años. Un Shinomura, sin saberlo, aterrizó cerca de Gojira y fue destruido por su aliento atómico y enviado por un acantilado, justo cuando un meteorito golpea la Tierra, disminuyendo la radioactividad atmosférica para siempre y obligando a las grandes criaturas que se alimentaban de radiación como Gojira a acercarse al núcleo de la Tierra. Shinomura y Gojira fueron despertados con el bombardero atómico de Hiroshima debido a la radiación que ésta emitió. Cada vez que Shinomura atacaba, Gojira lo alejaba. Serezawa quiere encontrar a Gojira y dejarlo luchar contra el Shinomura, pero nadie cree que Gojira exista. Serezawa regresa con su hijo, quien colocó una estrella de mar herida en su pecera. Ishiro le explica a su padre que las estrellas de mar pueden regenerarse, incluso un cuerpo entero si es necesario, al igual que la célula de Shinomura muerta en el cuartel general de Monarca se regenera. Ishiro y Serezawa escuchan un sonido, pero Serezawa le asegura a Ishiro que probablemente solo sea el viento. Serezawa se acerca a una ventana y ve a Shinomura. El cuartel general de Monarca ha sido destruido. Serezawa está de vuelta ahí con Shou, quien creía que Shinomura había sido destruido. Pero Serezawa explicó que incluso con restos microscópicos, este puede regenerarse. Serezawa pide encontrar a Gojira, lo que Shou permite, pero le hace saber que estará solo en el mar buscando a Gojira. Serezawa se despide de su hijo y sale a vivir al mar solo, en un barco, buscando a Godzilla. Un año después, en marzo de 1954, ambos Shinomura se combinan en uno solo en la isla Monster, cuando Godzilla se levanta del océano y se enfrenta a la batalla. Un niño los ve y le dice a Papa Brava, quien notifica al hombre monstruo, Serezawa, quien a su vez alerta a Shou y a Monarca. La batalla de Godzilla y Shinomura continúa, incendiando una sección de la isla. Cuando Serezawa llega a la isla, Godzilla separa a los dos Shinomura con su rayo atómico y mata a uno con otra explosión. Cuando llegan los barcos de la armada, el otro Shinomura escapa, pero nadie más que Serezawa lo pudo ver. Godzilla sigue al Shinomura restante y es en ese momento que Monarca comprueba la existencia de Godzilla. Al día siguiente, se encuentra el cadáver de Shinomura y se lo muestra a Serezawa, quien dice que vio volar a uno de ellos. Días después, los militares deciden interceptar a Gojira en el atolón de Bikini. Serezawa insiste en dejar que Godzilla mate al otro Shinomura y que regrese a su lugar de origen, pero dicen que es demasiado arriesgado. En ese momento, el general MacArthur llega en un helicóptero y les da permiso para bombardear al Muto. Serezawa detiene a MacArthur diciendo que tiene algunas preocupaciones, y MacArthur dice que sí, que ha pensado en el bombardero de Hiroshima todos los días desde 1945, pero que también pasó esos años trabajando para construir un mundo moderno que mataría para proteger. En el atolón de Bikini, Serezawa convence a los nativos para que se vayan. Más tarde, se lleva a cabo la prueba de Castro Bravo, matando al Shinomura y presumiblemente a Gojira también. Pero Serezawa le asegura a Ishiro que todavía está vivo. Pasa un año y Serezawa fallece y está enterrado en el cementerio de Yanaka. Después de que termina el entierro, Shou se acerca a Ishiro, e Ishiro, sabiendo la verdad, le dice a Shou que está listo para unirse a Monarca, pero Shou afirma que no está seguro de eso, ya que nadie está listo para lo que viene.